¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo ¿Cómo estás, está, María? Dani? Pues como todas las semanas, con un gusto de poder encontrarnos, vos y yo, en este espacio de una hora y poder compartir actividades, proyectos, experiencias, iniciativas, ideas, todo con respecto a diferentes aposentos del hogar, a características arquitectónicas, elementos del interiorismo, de la decoración, del paisaje. Karen, Sí. el tema de hoy también, bellísimo, ¿verdad? El del comedor y también Los todos esos jardines jardines. comestibles. Oh, los jardines comestibles que me encantan y que pueden ser un elemento diferenciador también en el espacio. ¿Cómo estás, Karen? Totalmente. Bueno, yo muy contenta de estar nuevamente con ustedes para poder compartir temas tan importantes y tan funcionales en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y hoy, como lo dice bien el tema, vamos a hablar del comedor, que es un espacio nuclear, digamos, por decirlo así, importantísimo en el espacio, y de los jardines comestibles. Vamos como a romper un poco de paradigmas sobre estos dos temas. Por supuesto, definitivamente, empezando, bueno, desde adentro, a veces podríamos empezar desde afuera también, ¿verdad? Desde la Correcto. casa y después nos metemos a la casa. Pero bueno, hoy está el tema del comedor, que pareciera muy, ¿qué? Trivial hablar de una mesa con cuatro sillas, pero no. El comedor reúne muchas más características que un simple espacio de donde uno se sienta a comer. Es el espacio que puede ser el eje de nuestra casa, es el centro de atención de la familia. Recordamos incluso uno pequeño, siempre todo termina siempre en la mesa del comedor, ¿verdad? Los Correcto. útiles, las compras, los regalos, ¿verdad? Las cosas que necesitamos encontrar o buscar o qué sé yo, el paquete que hay que entregarle a alguien, todo termina en la mesa del comedor. Ese es el núcleo central de nuestro hogar y es fundamental porque también trae elementos importantes a la reflexión de la familia, como lo es el compartir los alimentos, Karen. Por eso te digo, y a todos los birnautas, el espacio del comedor es fundamental. Por eso tengámoslo siempre bien. Hay que tenerlo que se muestre correcto a la gente. Es el espacio donde vamos a compartir, incluso con visitas. Tiene que estar en buen estado. Las vajillas con las que vamos a servir tienen que estar en buen estado. Todos esos pequeños, grandes detalles hablan mucho de nosotros y de cómo nos mostramos a los demás. ¿Verdad, Karen? Correcto, es fundamental también, como siempre lo hemos venido diciendo, ¿verdad? El juego de comedor o en sí ya el mobiliario tiene que responder a las necesidades tanto del espacio como a nuestro comportamiento social. ¿En qué sentido? Bueno, si somos personas que nos gusta recibir, ¿verdad? A muchos invitados, entonces tenemos que priorizar este espacio, ¿verdad? Darle esa comodidad, ese confort para poder brindar un servicio y una estancia agradable. Al contrario, si somos personas que no nos gusta invitar mucho, ¿verdad? Que vengan a nuestros hogares y en realidad no tomamos como el comedor como un elemento prioritario, entonces podemos tener algo pequeño, algo sencillo, ¿verdad? Que no nos quite y no nos limite mucho el espacio, porque nosotros, por ejemplo, vemos muchos casos en donde el comedor no se usa. Sí, Y son comedores grandísimos claro. y extensos, así de 6 puestos, 8 puestos, y nunca se usa. Entonces uno dice, bueno, este espacio yo lo puedo estar aprovechando Claro. con otro uso Sí. y se va desperdiciando, ¿verdad? Y vamos viendo donde él empieza a deteriorarse, donde, como dice usted, es tan importante tener en buen estado el puesto de la mesa, ¿verdad? Hay el dicho de que la mejor vajilla es para los invitados, no. No, ¿verdad? Eso Sí, es para nosotros, sí, para poder sí. Claro. visitarlo. Y muchas veces dejamos de lado ese Sí. tema tan, tan importante. No, y es que el comedor, digamos, como lo dijiste incluso, ha venido evolucionando. Pero a mí me parece que la solemnidad de la comida, que es lo que nos llama a la salud, a la unión familiar, no se debería perder.
Por eso el comedor también va dando ciertos giros, se va acomodando a los nuevos espacios, pero tiene que ser un elemento simbólico. Incluso el Feng Shui habla de que es importante en el comedor tener elementos saludables. Por ejemplo, una canasta con frutas frescas en el comedor. Eso es un símbolo de salud y también de prosperidad. Entonces son elementos que también integran el simbolismo del comedor, no solo como un espacio físico, espacial, arquitectónico, sino lo que representa para la familia el comedor, que es el punto integrador de la familia. Claro que por las dimensiones de los espacios de ahora, que todo se va reduciendo, y lo hemos hablado en otros programas, incluso ya el comedor, lo que dijiste, ni se usa, pero Correcto. siempre es importante tener un espacio para invitar a la familia, porque todos terminamos en la cocina ahora, lo hablamos la semana pasada. Y hablamos de esos comedores, de esas cocinas bellísimas con islas, donde se vuelve el espacio de trabajo. También el espacio social está para hacer tareas de los niños y ahí todo, ¿verdad? Pero el comedor sigue siendo un valor importante, simbólico para la familia. Y así vamos a ir repasando en algunos ejemplos que traemos para hoy, como este. Vean la belleza de comedor. Me encantan las sillas de volverte al anterior, porque vemos cómo las sillas son ahí el punto, ¿verdad? De contraste de tonos Ahí en la estamos. primera. No, No, en la. En la, vamos a ver, que ya no pude. Vamos a ver. en la primera habíamos visto. Sí, porque más bien vas para adelante. Es que no me está dejando. Ah, no te está dejando Vamos a ver. devolvernos. Devolverme, vamos a ver. O si no, entonces volvemos a empezar. Ahí estamos. Esta fue la primera imagen y que me encanta primero, porque también se indica la luz en el comedor es fundamental. La luz, ahí tenemos ese ejemplo. Vean ustedes cómo podemos trabajar la calidez, la armonía y la luz todo integrado. La alfombra en el comedor para mí es fundamental. Yo también la tengo, mi alfombra en el comedor. Me parece que ese es el elemento que define el espacio, el área. Puede ser un espacio abierto, puede ser un monoambiente, solo uno, todo integrado, pero la alfombra nos define el espacio. Ahí tenemos la unión de la contemporaneidad, de los elementos con líneas muy rectas, muy limpias, muy finas y muy puras, en contraste también con lo rústico de una pared cálida, de piedra, de ladrillito, con una chimenea. Es decir, ahí estamos haciendo, integrando elementos que todos pueden estar en esa armonía. Y el toque blanco es fundamental en este detalle. Correcto, precioso. Es un espacio que, aunque se ve pequeño, por la combinación de tonos, ¿verdad? Distraemos la mirada y no nos fijamos en la dimensión, sino en los elementos que están ahí. Las sillas son definitivamente un detonador, ¿verdad? Visual por ser el color más claro que hay ahí. Y entonces nos enfocamos y dirigimos la mirada ahí, ¿verdad? A ese centro de reunión. Los platos son un acento, igual que la luminaria, ¿verdad? También que ese detalle, algo muy importante, vean que la luminaria es muy delicada, ¿verdad? Porque tiene una presencia ya de color. Si yo tal vez hubiese puesto una araña muy grande, voy a romper esa armonía y voy a generar entonces un choque visual porque no voy a saber qué es más importante, si el comedor o la lámpara, ¿verdad? Entonces también tener en cuenta, digamos, esos equilibrios. La fachaleta como tal también tiene una predominancia muy, muy importante, ¿verdad? Con la chimenea, pero es un lugar muy acogedor, ¿verdad? Dan ganas de estar ahí, de compartir. Claro, ahí ningún elemento compite con el otro, porque ya de por sí esas sillas tienen una fuerte presencia visual, espacial, y entonces todo el resto de elementos se combinan de una manera muy equilibrada, con muy buen gusto y con mucha sutileza. Así que Claro. sí,
sigamos entonces con otro ejemplo que es nosotros seleccionamos diversos ejemplos, vean ustedes también ahí, porque esto es importante saber unificar cuando tenemos un área social integrada. Uh-huh. Al fondo está la sala, tenemos entonces acá el comedor. Me encanta que la mesa sea de vidrio para que haya más transparencia, para que haya más proyección, para que la luz incluso se proyecte más y entonces no haya tanto el elemento cajonero pesado, ¿verdad? Con volumen pesado, que lo que hace es que los espacios se sientan más pequeños. Entonces, con tanto vidrio, con tanta transparencia, hay más fluidez visual. Y se pueden armonizar mucho. Y vean que en realidad también ese comedor es pequeño. Son cuatro plazas, básicamente. Es eso. Pero la línea y la curva se combinan, la madera se combina, la alfombra, pisos con alfombra. Y, por supuesto, el detalle ya al fondo de la sala, que me parece encantador, mucha luz. Mucha luz. Yo creo que todos los ejemplos que nosotros les aportamos, estimados burnouters, todos los ejemplos que nosotros traemos al programa son para que ustedes puedan visualizar posibilidades alternativas. Que yo diga, mira, este se medio parece a lo que yo tengo. Me parece interesante que podría readaptarse, readecuarse el espacio de esta manera. Hay posibilidad. Lo que nos encanta a nosotros es mostrar ideas y compartirles nuestras experiencias también, por supuesto, Karen. Claro que sí. Este es un ejemplo también en donde se aprovecha esa luz, ¿verdad? Y no la neutralizamos, al contrario, la potencializamos en el sentido en que usamos alfombras de tonos claros, el mobiliario, ¿verdad? Veamos los sofás y esa butaca también son tonos muy claros y entonces podemos jugar con elementos más oscuros, ¿verdad? Como son el juego de mesa ya como tal, es ese elemento, ¿verdad? En vidrio, como dice usted, hace que el espacio se vea fluido, pero tenemos acentos en café que se ven muy lindos, que el café es precioso, pero hay que tener cuidado también cuando el espacio no cuenta con tanta iluminación, ¿verdad? Porque entonces nos va a achicar y nos va a oscurecer también muchísimo el espacio. Y el remate con esos cuadros y esa pared en otro tono es como, ¿verdad? El toque final, digamos, para hacer un lugar muy armonioso. Vean los detalles en el jarrón, en el almohadón, ¿verdad? También son, son detalles que se van corriendo. Entonces podemos ir unificando el espacio, aunque sean dos espacios diferentes, ¿verdad? Porque el comedor y sala los tenemos juntos, pero podemos diferenciar que son para diferente uso. Claro, claro. Y aún así, todo se combina a la perfección, precisamente porque trasladamos algunos materiales y algunas texturas de un lado al otro, aunque sean ambientes distintos, pero trasladamos y entonces visualmente generamos todo un conjunto. La madera, entonces la tenemos allá también, aunque sean los marcos, pero hay un arraigo ahí de material. Las texturas de los sillones, por color también amarramos. El amarre visual es muy importante porque si no uno siente que tiene ahí una locura de elementos donde no hay armonía, donde no se conjugan, no se combinan. Y entonces ocurre el desorden o el caos visual, ¿verdad? Que entonces lo que hace es cansar a la gente, cansa. ¿Y por qué cansa? Porque hay que pereza ver tanto chunche, ¿no? Y eso es agotador. Incluso si fuera una visita, puede ser que las personas de la casa ya ni ven esas cosas, porque eso ha pasado. He llegado a lugares donde yo digo, ¿pero qué es esto? Es una locura, un desorden, un caos total. Pero los habitantes de la casa se acostumbran al desorden, al mal gusto, a la acumulación, y resulta que ya no lo ven. Y uno ingresa a un lugar donde tiene que brincarse las cosas, ¿verdad? Porque ya los demás no la notaron. Y entonces, totalmente. Y es importantísimo que nosotros seamos capaces de discernir y decir, hasta aquí tengo el complemento de todos los elementos, ¿verdad? Definitivamente. Con equilibrio, con buen ritmo, con buen gusto, color, texturas, materiales, con todo. Sin tener que
atribular a los... Yo en las asesorías que hacemos, ¿verdad? Yo les digo, no tenemos que tener todo expuesto, ¿verdad? Podemos guardar la mitad y entonces podemos generar decoraciones, digamos, dos decoraciones en el año, ¿verdad? Sí. Entonces, no es que tenemos que tener todo, porque como dice usted, la mirada no lo va a captar todo, nada más va a ver el tilichero, ¿verdad? El montón, no va a diferenciar objetos, entonces no vamos a cumplir, digamos, la función de lucirlos, ¿verdad? Entonces es mejor tener una, dos piezas que sean las protagonistas, darles ese enfoque y no ponerlas a competir entre sí. Como dice usted, las personas se acostumbran, ¿verdad? Sí. Ellas, ya cuando uno llega y uno empieza, bueno, esto no vamos a, es como un choque, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso porque ellos lo ven normal, ¿verdad? Sí. O ven que nada más hay que quitar dos piecitas y ya. Pero cuando son muy receptivas y permiten que hagamos los cambios, agradecen por completo ese trabajo, ¿verdad? Porque nos ha pasado también personas que simple y sencillamente no están dispuestas a generar un reordenamiento, ¿verdad? En el espacio. Y bueno, se respeta, pero lo importante es que nosotros estemos cómodos y a gusto en este espacio, ¿verdad? Y que todos los elementos de decoración y diseño que tengamos se luzcan y realmente sean un espacio confortable. Definitivamente. Hay tendencias, podemos encontrar desde el minimalismo puro, que es la ausencia de casi todos los elementos, hasta el maximalismo, que también es una tendencia y no la voy a satanizar para nada, porque un maximalismo con buen gusto y con buen equilibrio es una belleza. Es casi que es un recorrido de museo, ¿verdad? Okay. Pero tiene que estar muy bien equilibrado, porque, y además, me atrevo a decir que tiene más retos el maximalismo a nivel espacial, por supuesto, que el mismo minimalismo, que yo voy a ser muy mesurado con el espacio. Bueno, veamos este ejemplo. Este es un monoambiente también en una cocina hermosa, chiquitita, que es como una barrita nada más, con su mesa de comedor. Vean el nivel de armonía. Casi podríamos pensar que aquí hay una tendencia minimalista de no saturar. Trabajar mucho el blanco, que es una de las características del minimalismo, aunque no por eso elimina el color del todo, ni tampoco las texturas. Nada más que son tan ecuánimes, tan mesuradas para todo, que con poquito ya decimos mucho. Aquí tenemos un buen ejemplo de eso. Vean ustedes que es una micro cocina bella, nada más con una barra, que ese es el ¿verdad? Ese es como el protagonista ahí, la barra. Pero vean ustedes cómo amarramos materiales entre cocina y comedor. Los mismos materiales y los mismos colores en un espacio pequeñísimo. Eso puede ser un apartamento diminuto. Pero vean el nivel de diseño que representa este espacio. La elección, ¿verdad? Porque veamos que esta mesa, ahorita ahí tiene 6 puestos. Sí. Si yo hubiese escogido una mesa. Mira, es más, es grande porque son 3 de un lado. Y 2 a los lados. Sí. Entonces digamos que son 6 puestos. Pero, bueno, en este caso sí, porque podrían tener 3 del otro lado también. Ajá, pero veamos que es una mesa que es muy pura en sus líneas, en su forma. Es muy discreta, ¿verdad? Entonces, no nos abarca tal vez el volumen que va a tener una mesa, tal vez de otro estilo más rústico, ¿verdad? Entonces, eso es importante también ponderar. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en un espacio, como dice usted, en un apartamento muy pequeño. Pero bueno, a mí sí me gustan las reuniones y demás. Entonces, yo prefiero darle comodidad al usuario y voy a escoger una mesa que no me vaya a dar tanto volumen, pero que sí va a tener la amplitud para poder recibir, ¿verdad? Confortablemente a los comensales que van a estar situados aquí en estos puestos, ¿verdad? Entonces, eso también es importante evaluarlo a la hora de comprar el comedor.
Y aquí las maderas están tan bien utilizadas que no hacen ver el espacio reducido, porque Correcto. lo hablaste ahora, muy importante. Tener cuidado cuando los tonos son muy oscuros, pueden hacer parecer el espacio más pequeño o más apagado, ¿verdad? Pero aquí hay una buena iluminación, se ve que está no solo por la ventana que vemos, sino por la contraparte. Pareciera que hay un foco de luz ahí que le está aportando también luminosidad al espacio. Y eso está bien, pero entonces Correcto. los tonos fundamentales en ese complemento. Vean otro ejemplo completamente distinto. Sí. Este es hermoso, a mí en lo personal Sí. me encanta, ¿verdad? Porque se combinan las texturas, los tejidos, las plantas. Es una decoración que está muy en tendencia, ¿verdad? Y quien, yo me acuerdo, jamás las sillas diferentes en el comedor, ¿verdad? Eso era un Sí, sacrilegio. mamá, eso era decir, pero que es que no le alcanzó para comprar todas las sillas iguales. Esa es la tendencia, Karen, de ahora. Esta es la tendencia, muebles súper reticulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos y siempre lo mencionamos, el mobiliario, la arquitectura, el diseño interno siempre va a responder a una necesidad y ahora los espacios son reducidos, ¿verdad? Y Sí. entonces la industria tiene profesionales a cargo, ¿verdad? En diseño industrial, en diseño de mobiliarios y demás que empiezan a diseñar en base a esas necesidades, ¿verdad? Que los muebles sean confortables, pero que no requieran tanto espacio, que sean reticulares. Esto nos ayuda mucho a que el espacio fluya, ¿verdad? Que no se vea tan pesado o tan pequeño. Podemos jugar con los tonos, ¿verdad? Entonces, a mí en lo personal, como repito, me encanta este diseño porque podemos jugar muchísimo con texturas, pero también es un gran desafío, ¿verdad? De no llegar a cansar o hacer un espacio muy pesado o aburrido, ¿verdad? No, completamente de acuerdo. Ahí en eso radica el equilibrio. Los muebles muy modulares, muy sencillos, como decimos, también reticulares, sí, también ahí se ve la puertita a una mini terracita. Eso podría ser un apartamento muy urbano, Correcto, perfectamente. una torre. Es una torrecita perfectamente, donde termina siempre el remate con un ventanal hacia las exteriores, pero entonces ahí hay una transición entre el exterior y el interior. ¿Y qué traemos? Nos traemos la vegetación para el apartamento. Aquí hay un complemento verde importantísimo. Se ve que están contentas esas plantas. Uno siempre tiene que ver las plantas para eso. Siempre me lo decía mi mamá. Hay que ver si está contenta esa planta donde está puesta, si le gustó la luz, si hay armonía, porque entonces se va a integrar de manera muy apropiada con el resto de los elementos. Y esa mesa sencillísima, es casi que de tubo rectangular, es súper industrial, de un estilo muy contemporáneo y con un sobre de madera que sencillísimo, porque ahí lo importante es la alfombra, lo importante son las sillas, lo importante es todo el resto de elementos que lo complementan. Exacto, y estos tonos, ¿verdad? Que están muy en tendencia, este Sí. verde, Ay, sí. que es un verde esmeralda, Sí. no lo puedo identificar muy bien, pero es verde esmeralda con la madera, está súper en tendencia, ese azul que contrasta, ¿verdad? Las cosas como muy, muy de madera, muy vintage, también las podemos ver y nos genera un ambiente muy natural, Sí. muy cómodo, ¿verdad? Y muy confortable. Bueno, aquí agradecemos la sintonía de nuestros birnautas, ¿verdad? Edgar Gómez, Carlos Esteban, el profe, mira, nos está viendo. Un Qué saludo. bueno. Un Qué saludo, bueno. Carlos, A sí. Carlos, un gran abrazo. Y bueno, seguimos con el otro. Vamos a ver este. Sí. Bellísimo también. Vean ustedes que también dentro de las líneas puras, dentro de las líneas, dentro de ambientes que son integradores, qué interesante tener puntos focales. Siempre lo hablamos, porque en el espacio siempre hay que pensarlo. ¿Cuál va a ser ese punto, esa fuga, ese punto de fuga? Ahí está. Ahí tenemos una pared, pero que es muy virtual, casi virtual, porque es apenas un panel y separa un ambiente del otro. Pero así, muy limpio, muy sutil
y se ve bellísimo. Con Y un súper estilo. juvenil también, ¿verdad? Ahora para las parejas jóvenes, Sí. es un diseño súper lindo, vean la combinación de Adoro tonos, de texturas. las sellas, todas son distintas. Qué Todas básico. súper distintas, pero vea qué lindo que se amarran con el cuadro de fondo, Claro, los ¿verdad? Y esas lámparas, ¿qué es lo que hablábamos? Son lámparas grandes, en realidad, es una escala bastante grande para el espacio, pero el material Ah, sí. genera esa apertura, no es una barrera, La ¿verdad? transparencia, claro. Una elección definitivamente muy acertada para este tipo de Sí. espacio y que es algo que estamos viendo muchísimo, Amalia. Sí, estoy de acuerdo por los colores muy frescos. Vean ese cuadro, el del tono turquesa. Entonces amarro con una sillilla o con un banquito, que también ahí veo un banquillo. Es eso, es jugar con esas cosas y de una manera súper sencilla, práctica, muy urbana, muy, muy, muy de ahora, Muy contemporáneo, muy sí. contemporánea, porque ahora nos hemos traído lo práctico. Que sea útil y que sea funcional. Y de esa manera podemos arriesgarnos a colocar diferentes elementos mientras siempre respetemos los criterios del diseño, de la armonía, de la composición, el color, las texturas, todo es un juego de combinaciones. En este caso también, de una manera sencilla, se puede ver un ejemplo de éxito de un espacio bastante funcional y multiuso. Correcto. Y un espacio, Malia, que si hablamos económicamente está al alcance de muchos, ¿verdad? Claro. Porque son elementos que encontramos en todo lugar, no son elementos, digamos, que sean de una firma de diseño, ¿verdad? Entonces son elementos que realmente son accesibles y que con una colocación y una escogencia adecuada podemos lograr un espacio realmente de diseño y que se Sí. vea chic, ¿verdad? No se Muy. ve barato, se Sí, ve exactamente. muy, muy, con mucho gusto, ¿verdad? Con esa, no sé, se me fue la palabra, con mucha Bueno, prestancia, y tal con vez mucho pueda estilo, decirlo, claro. muy cuidado. Sí, porque además, si ustedes logran ver las patas de esa mesa, hasta pueden ser recicladas. Y me encanta, Totalmente. porque no bueno, recicladas, reutilizadas, que es el Reutilizo. concepto en realidad. El Totalmente. concepto correcto es reutilizar, perfecto. Esas Sí. patas pudieran haber sido de otra cosa, de otra mesa, de una máquina, de qué sé yo, pero las traemos a la contemporaneidad reutilizándolas y poniéndolas en valor nuevamente, con Exacto. un trabajo de restauración, con pintura, qué sé yo, un spray, y vean qué Bueno. belleza Y y el algo, aporte, ¿sí? el aporte y eso que usted dice, el hecho de que sea reutilizado no quiere decir que tenga que verse feo o usado o de basura, ¿verdad? Porque la gente tiende a confundir, ay, no, eso es reutilizado, se me va a ver feo, ¿verdad? Claro. O se me va a ver polo. Sí. No. Todo está en la elección, en el color, en la restauración que vayamos a ejecutar. Entonces, me parece que es un muy buen espacio para recalcar también ese tipo de conceptos que Sí. después podemos hablar de espacios reutilizados y Por mostrar supuesto. ejemplos en donde realmente se ve mucho diseño. Eso es un tema pendiente, la reutilización de espacios. Es todo un programa que podemos que agendar, Karen, de opciones de materiales reutilizables en el hogar y convertidos en funciones, en espacios funcionales. Claro que sí. Totalmente. Bueno, ¿qué más que esto? A mí me encanta aquí el contraste de lo clásico con lo contemporáneo. Me imagino hay un apartamento en quién sabe cuántos pisos para arriba, con un estilo hasta neoclásico podría Correcto. ser, ¿verdad? Y con esas puertas divinas de doble hoja, bellísimo, todo adaptado, pero a nivel interior estamos dándole una cara diferente al espacio, con una mesa súper limpia y unas sillitas de interiorismo. Y vean ustedes hasta la bufetera, está a la par, es un complemento, súper linda, práctica, útil, todo, y no compite incluso con la exuberancia y la belleza de las paredes, de las ventanas, de las puertas. Correcto.
Sí, Sí. sí, sí, sí. Y nos da esa transparencia, ¿verdad? Y enmarca muy bien. A mí, en lo personal, me gustó mucho también esta imagen porque podemos ver cómo la combinación de estilos, ¿verdad? En una completa armonía. No Sí. necesariamente tienen que competir o verse feos. No, 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 para nada. Todo está en el saber, ¿verdad? Entender el espacio. Y lo que el espacio quiere ser y lo que yo necesito también ejecutar en él. Entonces me parece un ejemplo lindísimo porque después yo me cansé, entonces voy a colocar vajilla en otro tono o le voy a colocar una alfombra en otro tono y voy a tener ambientes diferentes, voy a ver color, ¿verdad? Entonces también eso es importante, que el color me lo den los accesorios, ¿verdad? Sí. Cuando tenemos elementos así, entonces esto es un muy buen ejemplo que podemos también tomar en cuenta para nuestros espacios. Sí, definitivamente. Ahí tenemos mucho aporte y diferentes criterios a tomar en cuenta. Y es, bueno, esa era con la que habíamos iniciado. Así que bueno, pero ahora viene otro tema maravilloso con el que empezamos. Vean, ¿quién se imaginaría que esos son jardines comestibles? Exactamente, los jardines comestibles, bueno, vienen muchísimo en tendencia. Lo que pasa es que son muy satanizados, ¿verdad? Porque cuando uno dice un jardín comestible, se imagina las cajas ahí mal puestas Claro. y todo, entonces no se me va a ver como un jardín. Eso es lo que siempre nos dicen. Bueno, déjenme decirles que no es así, ¿verdad? Todo está en el diseño. Sí, por supuesto. Y aquí es un claro ejemplo de que podemos generar un paisajismo comestible, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes especies de lechugas Lechugas divinas. que no quiere uno comérselas. Los brócolis, todo, pero es que es ¿Verdad? increíble. Entonces es muy importante, digamos, entender que yo puedo perfectamente, tal vez no voy a hacer todo un jardín comestible, ¿verdad? Tal vez voy a tener un sector, pero sí es importante entender que en el paisajismo yo puedo sectorizar mis espacios y puedo tener entonces un jardín completamente funcional, que un área sea comestible, que un área sea ornamental, que un área sea hospedero, ¿verdad? Y todo este tipo de Sí. cosas que sean para retención de terrenos, en fin. Entonces, el tema de hoy es muy lindo por eso, ¿verdad? Porque vamos a ver como ejemplos de cómo podemos organizar nosotros unos jardines que realmente se vean ordenados, que se vean lindos, ¿verdad? Ya aquí sí nos enfocamos muchísimo en que sea completamente comestible, ¿ok? Entonces podemos sectorizar. Claro. Tenemos un recorrido muy estructurado, ¿verdad? Porque eso también es otro tema que nos dicen, no, es que yo no quiero ver un desorden. Bueno, no, se ordena, ¿verdad? Generamos ejes, generamos pantallas. Este sistema es muy fácil para el control de plagas. ¿Por qué? Porque yo lo tengo por especies, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda muchísimo a controlar las Por supuesto. plagas, la irrigación, ¿verdad? Que las especies, pues no todas necesitan La lo misma. mismo. Cuando son enredaderas, ¿verdad? O tienen que crecer y yo necesito amarrarlas, entonces si las tengo sectorizadas, eso me facilita entutarlas, ¿verdad? Para que ellas vayan teniendo su estructura más rígida. Entonces, ven que es un espacio abundante, ¿verdad? En comestibles, pero que se ve ordenado y que se ve con diseño y no se Y ve, hermoso. Y ¿verdad? limpio, Karen, se ve muy limpio, además da espacio para los recorridos, para la recolecta. Es lo que nosotros antes hablábamos de tener un huerto en la casa, pero era un huerto muy empírico, no sabíamos ni qué sembrar, ni cómo sembrarlo, ni a qué distancias, ni cuáles especies podían combinarse con otras, cuáles hortalizas podíamos sembrar unas con otras, y aquel alboroto que teníamos en el famoso huertillo. No, esto es traído a la contemporaneidad con una nueva visión paisajística de cómo debe ser entonces unos elementos de diseño que son además comestibles porque son aportes a la alimentación diaria del hogar y con aporte de diseño. El color es fundamental, la lechuga morada con la lechuga verde, entonces las hileras y los recorridos, es eso, es Es pensar eso. un poco más allá.
Sí, algo que me gusta mucho y que me gustaría implementar muchísimo también con el tema de las municipalidades es que en ciertos lugares que son áreas comunes se están generando jardines comunitarios, ¿verdad? Comestibles, huertas Sí, comunitarias. señora. Esto es importantísimo porque a eso es lo que vamos, Amalia. Tenemos que ser, ¿verdad? Sostenibles en todo el sentido de la palabra y autosuficientes. Y esos Claro. espacios muchas veces se donan, ¿verdad? Y no se utilizan correctamente. Esto es un ejemplo de que esos espacios pueden tener un valor y una visión diferente. ¿Por qué? Porque en el momento en que involucramos a la comunidad, por ejemplo, a tener una huerta comunitaria, que usted ocupa el culantro, se fue y lo agarró, ¿verdad? Y eso es todo lo que tiene que hacer, se comprometen al cuidado de las especies, al mantenimiento, a que el lugar esté bonito, a estar resembrando. Entonces también, aparte de que nos da un beneficio económico, estamos generando una terapia, ¿verdad? Muy importante porque estamos asignando tareas a personas que viven en la comunidad y entonces empiezan a involucrar, ¿verdad? Y entonces eso es un ejemplo muy bonito de algo que se puede realmente empezar a implementar porque sí vemos que hay muchos terrenos, ¿verdad?, que actualmente no tienen un uso adecuado o están en desuso y Sí, es un beneficio importantísimo a las comunidades. claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. De hecho, hay algunos programas con respecto a eso. Yo creo que podríamos hacer algún implemento, alguna solicitud, alguna propuesta también, Sí. incluso de jardines verticales. En que no tengo patio, eso no es un impedimento. Yo puedo Correcto. tener unas fachadas, jardín vertical o internamente, externamente. Solo tengo 1 metro cuadrado de patio, no importa. Ahí podemos aprovechar básicamente para generar este tipo de elementos. Es que vean la belleza. Correcto. Y Vean eso la es un belleza. pedacitito, como dice usted, si acaso es un metro, ¿verdad? Pero tengo una bienvenida lindísima porque es una bienvenida que me puedo comer. Exactamente. Entonces se ve el orden, yo ahí puedo perfectamente ponerle un tipo de coquito, de mulch, ¿verdad? Para generar también un otro color, si así lo quiero, pero se ve muy estructurado, puedo combinar también, aquí puedo ponerle, digamos, una palmerita, y entonces ya tengo dos, ¿verdad? Dos usos en un espacio que posiblemente, y lo nada más lo vamos a tener con zacate. Pero no neces ¿verdad? Este es un ejemplo muy lindo que me gustó traer porque podemos tener un zacate limón también que nos va a oler riquísimo, el romero, todo este tipo de plantas que aparte de que son muy bellas nos van a dar esa aromaterapia, digamos, ¿verdad? Sí, Y con la exactamente. entrada yo tener, ocupo un tecito, voy, agarro las hojitas y me lo hago, me hago la infusión. Eso a mí en lo personal me gusta muchísimo cuando los clientes permiten que uno haga este tipo de trabajos. Sí, claro, exactamente. Ahí está un excelente ejemplo de cómo las mismas especies generan formas distintas y tonos, colores de la belleza. Vean esto, o sea, eso es un jardín comunitario prácticamente comestible, ¿verdad? En donde podemos tenerlo sectorizado, vean que no ocupo que sea tierra, no, esto es simple y sencillamente un planché que se quiso utilizar. Son cajones Con de cajoncitos, cuero. exactamente, y entonces obviamente se cuida mucho el drenaje y demás, ¿verdad? Pero se puede perfectamente agarrar y adaptar, ¿verdad? Una losa de concreto, que imagínese esto en el pleno sol, el nivel de calor, de incandescencia que me puede provocar en la infraestructura, bueno, tengo Ahí ahora esto que me va a disminuir está. prácticamente un 33% de incandescencia. Exacto. Les hace súper bueno, ¿verdad? El sol, voy a tener aroma, voy a tener olor, voy a tener fauna que me esté Por visitando supuesto. también y bueno, yo voy a tener beneficios también de este tipo de huertas. Entonces, esto también se ve muy estructurado, muy organizado, pero tengo el verde, ¿verdad? Tengo Claro. el salvaje del verde, que aunque yo lo tengo delimitado, no se ve, no se ve ortogonal, no, se ve frondoso. Los Supuesto. movimientos, el color, las alturas. Entonces, esto es una muy buena idea también que se puede implementar en Sí. espacios donde, por ejemplo, veo que muchas escuelas están implementando este tipo
de prácticas, ¿verdad? Es fundamental que los niños empiecen a entender la importancia del sembrar, del poder también, sí, ver a comestibles en el patio y que no necesariamente ocupa una plaza para tener un espacio así, ¿verdad? Porque es enseñarle a los niños desde pequeños a cuidarle el alimento, a darle sustento, ¿verdad? Que de dónde vienen los alimentos, a la importancia de la agricultura. Y también lo he visto en centros de hogares, uh-huh, y también de hogares de ancianos, donde también nos podemos dedicar a tener nuestro huerto. Son espacios controlados donde podemos dar, y aprendemos de todo, aprendemos de eso. Cómo darle mantenimiento, cuál es el riego, cuáles son los sustratos que se necesitan, diferentes especies, entonces diferentes sustratos y diferentes, ¿verdad? Y control de plagas, también lo dijiste, por especies. Es toda una serie de características en las que tenemos que empezar a conocer para poder generar ese elemento de dieta en nuestro hogar con especies maravillosas. Y el tomillo y de verdad la albahaca y la menta y la delicia y la belleza. Y muchos restaurantes están también con esta metodología, ¿verdad? Porque ahora la sociedad tiene mayor conciencia en un consumo responsable, en un consumo orgánico, ¿verdad? Entonces, los restaurantes te venden eso. Tenemos nuestra propia huerta. Vení a comer pizza, ¿verdad? Con el orégano de la huerta. Usted ve dónde lo cortan y eso te llama, ¿verdad? Eso vende muchísimo. Entonces, me parece que es una tendencia pues muy acertada para la época en la que estamos, ¿verdad? Donde la salud importa muchísimo y la parte orgánica es fundamental para el cuidado tanto de la salud como de la tierra, ¿verdad? Y todo lo que esto conlleva. Un problema que siempre se dan con los jardines comestibles, y no es un secreto, son las plagas. Por supuesto. ¿Verdad? Y caemos en el error de trabajar con químicos, pero es que lo que no llegamos a la conclusión de que ese químico no lo vamos a comer. Sí, por supuesto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Sí, se llena de plagas, sí, pero si tenemos un mantenimiento periódico, vamos a evitar, ¿verdad? Sí. Este tipo de problemas y de una forma orgánica, que es lo más importante, ¿verdad? Uh-huh. Como siempre lo decimos, nosotros trabajamos con productos biológicos y ellos lo que hacen es mayor resistencia en las plantas y sí, cada vez vamos viendo que se afectan menos con este tipo de plagas. Sí, entonces, estamos seguros de que nos estamos comiendo algo que es completamente natural, que no tiene ningún tipo de químico, ¿verdad? Que al fin de cuentas eso nos afecta muchísimo en la salud y no, a veces no somos conscientes de este tipo de cosas. Entonces, obviamente, un jardín comestible nos va a dar muchos beneficios, pero también requerimos de un mantenimiento preventivo constante, ¿verdad? Definitivamente. Este es un espacio que me encanta. Exacto. Por lo que hablábamos, no tenemos espacio, solo tenemos un balcón, una terraza, no quiero que el vecino me esté viendo. Bueno, puedo aprovecharlo de esta forma, cajones que se ven súper lindos, son muy en tendencia, puedo tener ahí espárragos, puedo tener zacate limón, puerros, en fin, lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, se ve súper lindo, se ve muy contemporáneo. Yo puedo poner ahí una butaca, una hamaca, una silla, ¿verdad? No, y a la terraza. Eso es una azotea, básicamente, en un piso elevado. Entonces, no hay pretexto para tener algo tan hermoso, tan conservado y tan ordenado. Correcto. Yo no le estoy estorbando en nada al vecino. No estoy agarrando espacio que me va a hacer falta, al contrario, estoy aprovechando un elemento vertical que siempre está en desuso, prácticamente. Claro. Siempre tenemos las paredes en desuso. Sí, básicamente las paredes. Pues ahí el aporte de la naturaleza es maravillosa y ojalá privilegiar esos también, esas terrazas abiertas con algunas otras especies que se van a hospederas, porque ay, los padres están
Sí, mira, yo me llama la atención de pronto en el puro centro de la ciudad ver una mariposa, por ejemplo, y entonces me pongo a pensar, ¿de dónde vendrá? ¿Será que por aquí hay alguna planta cercana? He visto incluso ardillitas en el centro de la ciudad, digo yo, pero esta pobre anda perdida. ¿Qué será lo que se encontró en el centro de la ciudad? Y es cierto, porque de pronto uno, con que tenga o que viva en el puro centro del casco urbano, así en el puro town, downtown, Sí. bueno, sí, perfectamente uno puede estar contribuyendo con las especies, la flora y la fauna perfectamente para atracción de todo. Y qué ni qué decir si le damos el valor agregado de todas estas hortalizas que uno puede ir sembrando, tubérculos también, de alguna forma. Tal vez es un poco más complicado, pero podría haber algunos que se pudieran desarrollar. Frutales, ¿por qué no? Totalmente, yo puedo tener una macetera amplia, puedo tener un frutal ahí, ¿verdad? Perfecto. Y él me da fruto, ¿verdad? Sí. Entonces, qué rico yo poder tener el limón, no sé, la Sí. mandarina, la naranja, ¿verdad? Hay tantos y los mantengo controlados, ¿verdad? En una macetera donde yo sé que él va a poder tener un tamaño adecuado para que él pueda darme fruto y demás y Sí. está controlado. Entonces, no necesariamente necesito un espacio grande para tener un árbol frutal, ¿no? Puedo mantener varias especies, de hecho, en diferentes maceteras y Exacto. generar una composición bien bonita y funcional, ¿verdad? Que también es muy importante. Exactamente. Ay, ve la belleza. Aquí ya tenemos algo más tradicional, ¿verdad? Si se requiere, pero igual muy sectorizado, muy ordenado, y esto es como lo que estamos siempre muy acostumbrados a ver, ¿verdad? Y con las ideas anteriores, bueno, ya vimos que se puede romper este tipo de esquema, ¿verdad? Porque este ya requiere también un poco más de mantenimiento, porque ya está en tierra, ya hay que controlarlos más, ¿verdad? Porque ellos están libres, hay que mantenerlas. Las ceras ahí limpias para todo su control y demás, y obviamente pues estar también recogiendo, ¿verdad? Cuando ya están grandes para que ellos puedan ir teniendo como todo ese ciclo de reproducción y demás. Entonces, y ya pues obviamente aquí sí tenemos un espacio muchísimo más grande que se puede Sí. aprovechar, pero en realidad queríamos como mostrar, ¿verdad? Las dos caras de la moneda, por decirlo así, y entender que es un jardín. Exacto. Comestible. Y este que para rematar, ¿verdad? El último que me encantó por lo mismo, porque vean que son espacios pequeñísimos, diminutos, dijo Amalia. Claro. Y podemos tener una funcionalidad muy adecuada, muy importante en un espacio tan pequeño, se ve ordenado, no se ve sucio, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ay, pero es que el jardín, la tierra y la suciedad y yo con este piso, no, vea que está una alfombra, Claro. tenemos. Pero es una belleza porque, mira, Karen, otro, en algún momento podríamos hacer también un programa donde podamos explicarles a los burnoutas cómo pueden hacer su propio jardincito interior. Hay materiales orgánicos con el gangoche que podemos hacer esas bolsitas y con sustratos adentro que podamos generar una pared hermosa de puras lechuguitas, que el orégano, que la otra, que no sé qué, el culantro, que, es decir, Exacto. todo puede pasar, todo puede pasar en un espacio hermoso, reducido y con diseño, porque si ustedes han visto las jardines verticales con mucho diseño y no se comen, ¿por qué no hacer los mismos jardines Exactamente. verticales con diseño y que se Y coman? que se Entonces, coman. ahí es la diferencia. Tenemos material para miles de programas con ustedes, Qué donde emoción, ir sí. viendo opciones, ¿verdad? Sí, 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 la sí. verdad que sí. Bueno, como siempre, nos gana el tiempo, ¿verdad? Pero nosotras esperamos que les haya gustado muchísimo este programa, de que puedan realmente aprovechar los tips que vimos, Claro. ¿verdad? Porque realmente son, con pequeños cambios podemos hacer muchísimas diferencias. Entonces, bueno, muchísimas gracias igual a Voces por Media Calle, por el espacio que nos brinda y por poder compartir con ustedes
Un momentito, ¿verdad? Sí. De conocimiento y de experiencias y esperamos que realmente puedan aprovecharlas. Sí, definitivamente. Nosotras quedamos siempre muy agradecidas, cortas con el tiempo, pero con la ilusión de volvernos a encontrar y agradecer, por supuesto, a Luma Landscape, que ellos son los que nos patrocinan y que ustedes tienen ahí los teléfonos para que se puedan comunicar para el mantenimiento y diseño de sus jardines, pero también a Nalu. A Nalu Studio, Nalu Nail Studio es especialistas en uñas de manos y de pies con productos orgánicos, que hay que decirlo, productos naturales, ahí no hay químicos. Así que ustedes se van a sentir con sus uñas cuidadas. Y yo estoy fascinada, vean por dónde van mis uñas, cosa que nunca había tenido. Una uña larga, no había podido y ya las tengo. Eso gracias a Nalu, de verdad. Mil gracias, patrocinadores. Mil gracias a ustedes, amigos burnautas. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta Chao. luego, que estén bien.